Las señales de tránsito son muy importantes para guardar el orden en nuestras vías. También es muy importante que usted sepa reconocer el significado de cada una de ellas. Pero la señal más importante es el stop. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, la profesora Lola no lo comentará. Bueno, mis amigos, recuerden que el stop, si usted no se para completo antes del faro del stop, la multa puede ser mínimo $200. Puede llegar a los 300, 500, depende del estado donde usted se encuentre. Recuerde que es muy importante pararse completito en los stops. Recuerde que cuando usted se aproxima a un stop, es muy importante pensar en pararse, no buscar al policía en las esquinas, porque recuerden que el policía llega del aire. Usted no lo va a ver, él va a llegar del aire y se va a parquear. Desde que usted cruza la calle, ahí va a estar el policía esperándolo. Párense en los stops. Señal de stop. Una señal de alto le indica que siempre debe parar completamente antes del stop y observar el tráfico de la izquierda, la derecha y enfrente. Usted debe esperar a que no haya tráfico de una distancia de 500 pies aproximadamente para poder proceder. Algunas veces usted verá debajo del stop algún aviso extra que le explica las precauciones que debe tomar al hacer caso al stop o parada. En una señal de stop always indica que es una intersección de parada de varias vías. En estas intersecciones se requiere que el tráfico que se acerca desde todas las direcciones se detengan antes de continuar. Después de detenerse, observe el turno que le toca al primer carro en detenerse en la señal del stop, porque va a ser el primer carro que va a proceder. Y recuerde, Lola Escuela de Manejo siempre enseñándole a la comunidad.